MX. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado primero de mayo a las 19 horas en punto en esta modalidad virtual. A partir de este sábado primero de mayo, todos los fines de semana hasta que así lo amerite la situación, serán unas conferencias de prensa de forma virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy aquí conectados nos acompaña Silvia Núñez, Araceli Aranday, Jessica Santomila, Iris Velázquez, Héctor Herrera, Héctor Rendón, Francisco Mendoza, Arturo Páramo, Julio Sánchez, Iván Terrazas y quien básicamente nunca ha fallado, querido amigo Arturo Contreras. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, colegas y amigos de los medios de comunicación. Vamos a hoy a dar el reporte diario de la situación actual de la epidemia de la COVID-19 en nuestro país, así como el reporte de la vacunación en nuestro país, y veremos tres videos sobre testimoniales de personas que trabajan en los servicios de salud locales y que nos contarán su experiencia. Vamos a ver la primera diapositiva. Como todos los días, presentamos la curva epidémica de casos, de los casos estimados. Actualmente tenemos un total de 2.534.682 casos estimados en esta curva epidémica que cierra el día de hoy esta semana epidémica con una disminución del 17% de los casos estimados con respecto a la semana inmediata anterior. Esto es importante y es bueno comentarlo porque se había observado un ligero incremento del número de casos estimados. Se trabajó con los servicios de salud de los estados que mencionamos que habían incrementado en el número de casos durante la semana inmediata anterior. Se trabajó con prevención, control y promoción de la salud para continuar con este descenso en el número de casos estimados. Actualmente, alrededor del 1% es lo que se estima que sea la epidemia activa, los casos activos que representan a 24.897 personas, y hemos tenido un total de 217.168 defunciones que desafortunadamente han sucedido y han tenido un resultado positivo a la prueba del SARS-CoV-2 o se han dictaminado como positivas a la COVID-19 mediante este proceso de dictaminación que se hace en todos los servicios de salud. Hay que recordar que el exceso de mortalidad que se analiza por parte del grupo técnico específico para para este análisis tiene un exceso de mortalidad mayor a estos 217.168 desafortunadas y lamentables defunciones porque se analiza la totalidad de las defunciones que se han registrado en nuestro país. Afortunadamente, hasta el momento, 7.440.439 personas cuentan en nuestro país con un esquema completo de vacunación contra la COVID-19 al cierre de las 21 horas del 30 de abril del presente año. La siguiente diapositiva, por favor. 80% es lo que se ha reducido la hospitalización en nuestro país desde el pico máximo observado en la segunda ola que afectó a nuestro país. Lo podemos ver en pantalla, como en la banderita roja llega a este máximo
de tener alrededor de 28 mil personas hospitalizadas en los hospitales de la red IRAC. Y actualmente tenemos, como comenté, un descenso del 80%, como se observa en donde está marcada la banderita verde. Esto es de la totalidad de la línea dorada, es la totalidad de personas hospitalizadas, que es el conjunto de la suma entre la línea roja, que son las personas hospitalizadas en camas generales, que tienen una infección respiratoria aguda grave, que no requiere de cuidados intensivos, que no requiere de cuidados críticos, y la línea verde, que son las personas hospitalizadas que requieren de ventilación o de un respirador mecánico, son las personas que tienen infección respiratoria aguda grave, que requiere de respirador mecánico y cuidados críticos. La siguiente, por favor. Sobre la disponibilidad de camas para hospitalización general, en México tenemos actualmente una ocupación nacional distribuida en todo el territorio nacional del 12%. Eso quiere decir que tenemos 26.715 camas disponibles de la total de 30.361 camas que tenemos de hospitalización general en la red IRAC. Todos los estados, repito, todas las entidades federativas actualmente tienen una ocupación menor al 30% sobre las camas de hospitalización general. La siguiente, por favor. Sobre las camas que cuentan con un respirador mecánico para cuidados críticos, tenemos una disminución de un punto porcentual con respecto a lo reportado el día de ayer. Solo dos entidades federativas, que son Chihuahua y Tabasco, tienen una ocupación hospitalaria entre el 30 y el 49%. Los restantes 30 estados de la República tienen menos del 30%. Esta ocupación nacional de 16% representa que tenemos 8.871 camas disponibles con respirador mecánico, disponibles para la atención de personas que tengan infección respiratoria aguda grave y que requieran de cuidados críticos. Estas camas disponibles representan a 8.871 del total de 10.552 camas totales en toda la red IRAC. La siguiente, por favor. Sobre la Estrategia Nacional de Vacunación, el avance diario que tenemos, nos reportan al corte de las 21 horas del 30 de abril un total de 361.199 dosis aplicadas solo en la jornada de vacunación de ayer, 30 de abril del 2021. La siguiente, por favor. Hemos aplicado hasta el momento 18.080.005 dosis que tenemos reportadas como aplicadas hasta el cierre del día de ayer, 30 de abril, con el 0.1% de dosis perdidas, que representan a 23.678 dosis perdidas por cualquier razón que se pudo haber derramado la dosis, perdido el frasco que se pudiera romper. Existen estos accidentes al momento de la aplicación de la vacuna, se pierden estas vacunas y se tiene el 0.1% de estas dosis perdidas. Es muy importante. Es muy importante porque regularmente se perdían entre el 15 y el 20% de dosis en el programa de vacunación universal a lo largo de la historia de este programa. La siguiente, por favor. Estas 18 millones de dosis se han aplicado a un total de 12.477.933 personas. 12.5 millones de personas en México ya cuentan, cuando menos, con un esquema parcial de vacunación. Y estas personas se distribuyen en tres diferentes grupos. El grupo de personal de salud, 994.746 personas que han recibido una vacuna, de las cuales 831.000
21 personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud tienen ya su esquema completo. Del personal educativo se han aplicado a 809.005 personas que se han recibido una vacuna, de las cuales 808.028 cuentan con un esquema completo y 977 aún estarían en espera de aplicarse su segunda dosis por cualquiera de las razones que pudieran tener para no tener este esquema completo. Sobre personas adultas mayores, tenemos ya un total de 10.674.182 personas que han recibido vacuna, de las cuales 5.801.390 cuentan con un esquema completo de vacunación. La siguiente, por favor. Los ESAVIS, comentaba yo ayer y lo comentamos todos los días, la importancia de que las personas que reciben una vacuna, primero, se queden estos 20 o 30 minutos en los centros de vacunación en observación para saber si el personal de salud que les observa les detecta algún evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. Pero si después de este proceso de observación se tiene un ESAVI, si ustedes en casa detectan sintomatología después de haberse aplicado la vacuna, repórtenlo. Acudan a su centro de salud, acudan si es necesario, si tienen un cuadro grave, acudan a un hospital para que se les brinde la atención y que se pueda reportar este evento adverso a la vacunación, evento supuestamente atribuible a la vacunación. En total, de las dosis que se han aplicado en México, solamente el 0.1% de las dosis han notificado algún evento adverso hasta el 1 de mayo. Esto representa 17.122 personas que han sido notificadas como con algún evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización. De estos 17.000, solamente el 1.7%, que son 288 personas, han presentado un caso grave. Se distribuyen estos ESAVIS por diferentes vacunas, todas las vacunas, hay que recordarlo, todas las vacunas, es más, todos los medicamentos que nos tomemos o nos apliquemos pueden tener eventos adversos. Entonces, todas las vacunas, esperamos que todas las vacunas tengan algún evento supuestamente atribuible a la aplicación de la vacuna. Afortunadamente, de estos 288 casos graves, solamente al momento se encuentran aún hospitalizadas 96 personas. Se han más o menos equiparado sobre el sexo de las personas, hombres y mujeres. Sin embargo, aún más mujeres reportan tener algún caso grave. La siguiente, por favor. Sobre las vacunas recibidas en nuestro país, hemos recibido un total de 25.424.355 dosis desde el primer embarque que se recibió el 23 de diciembre de 2020, 10.6 millones de Pfizer, 4.6 de AstraZeneca, 5 millones de Sinovac, 1.9 de Sputnik V y básicamente 3.2 millones de la vacuna del CanSino. La siguiente, por favor. Sobre el calendario de entregas programadas y recibidas durante esta semana, ya no se tiene programado ni hoy ni mañana que se reciban vacunas en nuestro país. Recibimos un total de 3.313.470 dosis de tres diferentes marcas. Pfizer-BioNTech, 2.010.840, CanSino, 502.630 y Sputnik V, 800.000 dosis. Ahora vamos a pasar a ver y escuchar algunos videos testimoniales de personas de los servicios de salud. Adelante, por favor. Mi nombre es Carmen Tello Maldonado, soy enfermera especialista, trabajo en la Secretaría de Salud en Manzanillo, Colima, en el Hospital General Manzanillo. Quiero platicarles mi experiencia de tuve COVID
y la experiencia que tuve en este, en el servicio fue pues muy difícil, muy fuerte, para mí fue muy, muy doloroso. Les quiero dar la información sobre la vivencia que se vive en esta enfermedad. Si ustedes no se cuidan, la enfermedad nos agarra, nos contagia y nos podemos, podemos perder la vida. Dentro de un área de COVID es muy difícil porque no estamos con personas que conocemos. A veces los familiares no nos permiten entrar, siempre estamos solos. Tenemos miedo, los miedos son muy fuertes para nosotros, nos atacan los nervios y todos los pacientes que están adentro son pacientes que nos deprimimos en el momento de que podemos perder la vida. No sé cuánto tiempo tengamos de vida, lo único que sí sé que yo tuve intubada 18 días y 18 noches. Posterior a eso tuve 7 días en recuperación, después me dieron de alta y mi familia fue muy difícil para ellos para poder moverme porque salí sin poder moverme. Mi familia me apoyó en toda ocasión, ellos me dieron rehabilitación, me hicieron movimientos de todo el cuerpo, salí sin poder mover nada. Sí, les pido que se cuiden y que usen las medidas preventivas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio. Hemos estado trabajando en la Secretaría de Salud, el cual hemos estado en contacto con gente positiva a COVID. El derivado de eso, salimos positivos a COVID en los tiempos de junio, ¿sí? El cual les comparto un poquito de mi anécdota, que gente que no cree, gente que piensa que todavía es un invento del gobierno, cuando las cosas no son así, las fiebres son arriba de 38 grados por 10 días, de ahí se presenta la dificultad para respirar, cosa que necesitas atención en un segundo nivel. Yo duré hospitalizado 3 días, mi familia no podía tener contacto conmigo. No hay manera de que tu familia sepa cómo estás a menos de que los médicos no le den información. También les hago una invitación a que no dejen de seguir las medidas de recomendación de la Secretaría de Salud. La verdad es muy feo y muy triste estar en una cama de hospital sin saber qué va a pasar con tu vida, ¿sí? Gracias a Dios y afortunadamente ya hay vacuna, la cual pues ya se nos ha sido aplicada. La vacuna tiene muy pocos efectos secundarios, cosa que la gente también, mucha gente es renuente y que no se deja vacunar porque cree que le van a pegar la enfermedad o que se van a morir. Ya recibimos también la segunda dosis y no tiene, como les comento, no es efectos secundarios graves. Sí hay poquita fiebre, dolor en el brazo, pero nada que no se pueda tolerar. Invitamos a la población que se siga cuidando, que crea, que tome las medidas necesarias, que no tome esto a la ligera, porque este virus no respeta si eres adulto, si eres joven, ¿sí? Yo soy joven, me creí en una edad en donde no creí que me fuera a pegar tan grave como lo que se tenía pronosticado, pero sí, llegué a estar hospitalizado, así que no bajemos la guardia, hay que seguir echándole ganas. Soy Luis Arturo Ordaz Abarca, soy licenciado en Psicología Clínica y estamos en el ruedo. Somos una sociedad, una cultura, que tenemos una cultura demasiado afectiva, más familiar, somos muy, muy, muy de ambiente familiar. Entonces ha sido difícil, esta pandemia ha quebrantado esos vínculos, ¿no? Y ha generado muchísima ansiedad dentro de la sociedad, tanto como los pacientes dentro del búnker, como los familiares que están aquí afuera. Es algo nuevo, algo que nadie sabe, que desconocemos, y eso ha creado muchísima ansiedad tanto dentro de la población como a nuestros pacientes. Los pacientes entran con
con miedo a ser intubados, piensan que al intubar nosotros vamos a matarlos. Y la sociedad está así, con muchísimo miedo. Sí ha sido complicado, pero a lo nivel profesional hemos crecido impresionantemente. Darle la confianza al paciente de que sí es difícil, pero nosotros estamos ahí con él para poderlo apoyar en cualquier situación. Eso yo creo que es lo que hacemos, la labor de psicología, antes de que entre un paciente a búnker. Ayudarlo a que fortalezca esa confianza en nosotros, en que lo vamos a ayudar y que con ayuda de nosotros y de él va a salir adelante. Y cuando esto termine, creo que me va a costar un poquito soltar. Son sentimientos encontrados, momentos difíciles, momentos súper padres cuando sale un paciente y cuando vemos también cómo un familiar recibe otra vez a su papá, a su hermano, a su tío, a su abuelo. Es algo inexplicable, tendrían que vivirlo. Pero ha sido muy emotivo y estoy muy contento de ser psicólogo. Secretaría de Salud, Chiapas. Uf, muchísimas gracias a Carmen, Horacio y Luis Arturo. Carmen, enfermera de Colima, que refiere no haber vivido, sufrido 18 días intubada, con depresión, con necesidad de rehabilitación, al igual que miles de mexicanas y mexicanos que así lo han requerido y que afortunadamente muchos han salido adelante gracias a personas como Carmen, gracias a personas como Horacio y como Luis Arturo. Horacio, promotor de la salud de Colima, que nos llama a no bajar la guardia, a combatir la desinformación con la ayuda de todas las personas y con la ayuda de los medios de comunicación, y nos hace un llamado a recibir la vacuna, a saber que es una vacuna, que son cinco, no una vacuna. En México tenemos cinco diferentes vacunas, somos, si no me equivoco, el único país en el mundo que cuenta con un programa de vacunación contra la COVID-19 con cinco diferentes vacunas, todas ellas seguras, todas ellas con eficacia probada, ¿no? Y bueno, Horacio también comenta sobre su edad, es una persona joven que parecía, ¿no? Aparentemente no se podía o tenía menores probabilidades de complicarse. Pero siempre lo hemos dicho también en esta conferencia de prensa, con respecto al semáforo de riesgo epidémico, ¿no? Están algunos estados en verde, es riesgo bajo, pero riesgo bajo no significa riesgo cero. Y así las personas jóvenes también se pueden enfermar y también se pueden complicar y también pueden morir. Entonces todos debemos estar atentos, sin bajar la guardia, y teniendo en nuestras manos este control. Y como ayer la secretaria de Salud de Colima nos compartió el ABCDE para la mitigación de nuestros riesgos, ¿no? Aseo de manos frecuente, barreras como el cubrebocas que hay que usar bien, correctamente cubriendo nariz y boca, sé del cuidado de nuestra salud, que además hace el llamado a que las personas que viven con diabetes, con obesidad, con hipertensión, con todas estas condiciones de vida que puedan complicar un cuadro de COVID, sean controladas. Si tienen sus condiciones de vida bajo control, una diabetes controlada, una hipertensión controlada, su riesgo de complicarse disminuye. Entonces la sé, muy, muy importante también. Y bueno, finalmente también Luis Arturo, psicólogo de Chiapas, nos habla de la cultura familiar mexicana que vino a trastocar el fondo de nuestra cultura esta pandemia, ocasionando ansiedad, ocasionando depresión y necesitando mucho de los servicios de salud mental
que queremos que en este país todos tengamos un acceso universal a buenos servicios de salud mental. Muy, muy interesante y muy importante las aportaciones de nuestros tres compañeros, nuestros dos compañeros y nuestra compañera del Sistema Nacional de Salud, dos de Colima, uno de Chiapas. Muy importante, haciendo el llamado a todos ustedes que están en casa a no bajar la guardia. Vamos en descenso en la curva epidémica y esto es gracias a que todas y todos vamos aprendiendo cómo controlar nuestros riesgos. Eso es promoción de la salud. Cómo aprender a controlar nuestros riesgos con la mejor información disponible, esta información que usted está obteniendo a través de esta conferencia de prensa y que puede también buscar en coronavirus.gob.mx, en donde tenemos información importante y muy interesante sobre la enfermedad y sobre la vacuna y la vacunación contra la COVID-19. Pues muchísimas gracias a nuestros tres compañeras, personas compañeras de los servicios de salud. Son las 19:26 horas y quisiera abrir la sesión a preguntas y respuestas para nuestros compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Arturo Contreras, de pie de página, acaba de levantar su mano. Adelante, Arturo, por favor. La mañana muy buenas noches a todas, muy buenas noches a todos. Nos llegó un caso desde las oficinas de correos de la Ciudad de México, en el Centro Operativo del Naranjo, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Nos dicen que hay varios de sus trabajadores, cerca de 13, 15, se presentaron a trabajar con síntomas de COVID, y esto es un poco preocupante porque son carteros, ¿no? Entonces tienen contacto con distintas personas. Entonces, pues preguntan qué podría significar esto, si podría haber un riesgo de contagio en el campo, nada más habría que alertar a las autoridades pertinentes de revisar qué está pasando ahí. Y un poco sobre el riesgo que sufren las personas jóvenes y las familias en general, ¿no? Aprovechando que en el video comentaban el modo de vida de las familias mexicanas cerca del 10 de mayo. Entonces, no sé si está esperando algún tipo de campaña para prevenir y para que la gente lleve celebraciones de manera responsable, ¿no? O que no lleve celebraciones de alguna manera. Muchísimas gracias, Arturo. Había un poco de ruido en mis audífonos. Espero haber entendido bien la pregunta sobre personas que trabajan en correos, ¿cierto? Y que están en contacto con otras personas y que están en riesgo. Efectivamente, hay algunos, vamos, oficios, trabajos o labores que tienen algunos riesgos mayores que otros, ¿no? Los servicios de salud, por eso las personas que trabajan en la Secretaría de Salud fueron las primeras en ser vacunadas por el extraordinario riesgo que representa el atender a personas enfermas de esta enfermedad. Y así también, por ejemplo, policías o otro tipo de servicio público como el correo puede incrementar un poco el riesgo por el trabajo que estas personas desempeñan. Lo que yo pudiera comentar es que si todos nosotros ahorita continuamos con las medidas básicas de prevención, es la mejor forma de poder mitigar nuestros riesgos. El uso de las barreras, el aseo continuo de manos y el distanciamiento físico son básicos para mitigar estos riesgos. Y pues el hecho de que tengan el menor contacto posible unas personas con otras, sobre todo de grupos que no están relacionados íntimamente o familiarmente, es la forma en que debemos de mitigar nuestros riesgos mientras vamos reduciendo
mientras vamos reduciendo la mortalidad, la hospitalización, para poder regresar a la mayor normalidad posible. Y esto lo vamos a lograr, de hecho, vacunando a todas las personas de 50 a 59 años, ya después de las personas adultas mayores, que son los dos grupos de edad que mayormente concentraron defunciones y hospitalizaciones en nuestro país. Esto no significa que las defunciones y las hospitalizaciones se vayan a acabar por completo, pero el 80% de estas defunciones y hospitalizaciones se concentran en estos grupos etarios de las personas que tienen 50 años y más. Entonces, con esto me parece que vamos a poder ir mitigando todos los riesgos de todas las demás personas que tenemos un riesgo de habitual, ¿no?, de la población en general, como ustedes, como personas comunicadoras, como yo, que soy del servicio público. A pesar de que soy personal de salud, no veo yo pacientes directamente, y por lo tanto mi riesgo es muy similar al de la población en general, y por eso espero mi turno hasta que llegue el grupo de edad de 40 a 49 años. Yo tengo 44 años, esperaré a que llegue este turno que me corresponda, porque mi riesgo es muy similar al de la población en general. Espero haber comprendido bien la pregunta, Arturo. Muchísimas gracias. Silvia Núñez, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Cortés. Yo me encuentro en Hermosillo, Sonora. Soy corresponsal en esta ciudad de la agencia Estimac Noticias. La pregunta es en relación a las vacunas y los tiempos que hay que dejar pasar entre la primera y la segunda dosis, en caso de que sean dos dosis. En Hermosillo se han aplicado AstraZeneca y Pfizer. Sin embargo, algunas personas que se han aplicado AstraZeneca se sienten intranquilas de por qué se tiene que esperar tanto tiempo, que son entre 8 y 12 semanas, para aplicarse la segunda dosis, mientras Pfizer son menos semanas. ¿Nos podría recordar, por favor, desde el punto de vista médico, cuáles son las razones y la importancia de que se respeten estos lapsos? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por su pregunta. Es muy importante. Cada vacuna tiene diferentes tiempos de aplicación. La razón es el diseño del ensayo clínico para el que se, valga la redundancia, se diseñó el análisis de este estudio para saber cuál es el tiempo ideal en el caso de las vacunas que requieren dos dosis para completar el esquema. ¿Cuál es el tiempo ideal? Por ejemplo, de la vacuna Pfizer, el ensayo clínico se dio dosis al día cero y luego a los 21 días. Así se diseñó el ensayo clínico. Sin embargo, siempre, dado que los ensayos clínicos intervenimos seres humanos, tanto las personas investigadoras como las personas sujetas de la investigación, es decir, aquellas que reciben la vacuna en investigación, pues como seres humanos podemos tener olvidos, podemos tener problemas para acudir en otras ocasiones, y a pesar de que lo ideal de estos ensayos clínicos era 0 y 21 días, hubo personas que se aplicaron hasta 40 y tantos días la segunda dosis. Con estos datos, las personas expertas de el grupo asesor estratégico en materia de inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, que encabeza el doctor Alejandro Cravioto Quintana, extraordinario científico mexicano, nos compartió a todo el mundo que la evidencia científica podía tomarse para alargar el tiempo de 21 y hasta 42 días para aplicarse la vacuna de Pfizer. Lo mismo sucede con las otras vacunas. AstraZeneca, la segunda dosis se puede poner
entre la semana 8 y la semana 12. Y lo mismo, por ejemplo, Sputnik V, que acabamos de actualizar tanto la política nacional como la guía técnica de aplicación de la vacuna Sputnik V, dado que el Instituto Gamaleya de la Federación Rusa nos compartió una carta en la que se amplía hasta 90 días el rango de aplicación de la segunda dosis. Esto lo que hacen los laboratorios con las personas investigadoras es seguir analizando la información que tienen disponible para saber cuál es este punto máximo de aplicación de segundas dosis sin que se vea afectada la eficacia de la primera dosis al aplicar la segunda dosis en un rango más amplio. La página coronavirus.org.mx tiene una sección de vacunación en la que pueden acceder todas las personas que hablen español, no solo de nuestro país, sino de cualquier otro país que pueda hablar español, para poderla leer, descargar documentos y mantenerse bien informadas con esta, valga la redundancia, información que tenemos disponible para todas las personas a través del sitio web. Muchísimas gracias, Silvia. A continuación, Francisco Mendoza. Francisco, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, doctor. Preguntarle, ayer el presidente proyectaba 50 millones de vacunados para principios del mes de julio. Hoy anuncian 12.5 millones. ¿Sí es viable llegar a esta cifra a partir de lo acordado en contratos, contemplando segundas dosis en adultos mayores, segundas dosis quizá ya en personas de 50 a 59 años y sobre todo el panorama actual de producción y distribución? Muchísimas gracias, Francisco. Sí, efectivamente, si esta proyección que se comparte es de personas vacunadas con al menos una dosis, con al menos de los esquemas que tienen, que cuentan con dos dosis para tener un esquema completo, tener al menos el esquema medio. Y sí, sí es posible, nos parece que es posible, evidentemente, siempre y cuando las casas productoras continúen con el ritmo con el que se ha contratado las entregas de las dosis de vacuna. El ritmo con el que podemos ir vacunando, ya lo hemos visto, son inclusive superiores y cercanas, superiores a los al medio millón de dosis, cercanas a las 600 mil dosis en una sola jornada de vacunación. Y esto, todo esto depende de la logística, de la recepción de las vacunas, de la distribución de las vacunas y de la aplicación de las vacunas. ¿Se puede? Sí, sí se puede, definitivamente. Y depende de la cooperación de todo el país, de las personas que van a recibir la vacuna, de las personas que están aplicando la vacuna y de las personas que nos están distribuyendo la vacuna tanto a nuestro país, que son las casas productoras de las vacunas, como el apoyo que tenemos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para la distribución de las vacunas a todo nuestro país. Sí es factible, Francisco, tener a 50 millones de personas que inmunizadas, al menos con una dosis para las personas que le toque vacuna de dos dosis, que es la inmensa mayoría. Perdón, es la gran mayoría, dado que 4 de las 5 vacunas que utilizamos en México son de 2 dosis. Muchísimas gracias por la pregunta, Francisco. Ahora, Héctor Rendón, por favor, adelante. ¿Cómo está, doctor Merat? Muy buenas tardes, Héctor Rendón de la una pregunta, doctor. Bueno, ha abordado de el tema de las dos vacunas. No se ha hablado sobre de cuánto dura la inmunidad de la vacuna del COVID y pues, tampoco la vemos tener información exacta. Perdón, Héctor, tengo mucha interferencia. No escucho tu pregunta, Héctor.
Doctor. ¿Ahí me escucha? Adelante, Héctor. Gracias, doctor. Rápidamente. Se habla mucho del tema de la vacunación, no se ha hablado del tema de la inmunidad de la vacuna de COVID. ¿Habrá cuidado? Perdón, Héctor, no te escucho bien. Si no gustas poner tu pregunta en el chat y con todo gusto le doy lectura. Mientras, si alguien más tiene alguna pregunta, ya no veo manos levantadas. A ver, creo que sí. No, ya pasó Francisco Mendoza y tengo pendiente a Héctor Rendón. Ahí no me escucha, ¿verdad, doctor? A ver, Héctor, inténtelo de nuevo, por favor, si no para posteriormente dar respuesta. A ver si me escucha, doctor. Bueno, le preguntaba yo, ya que hay arrojado de la OMS, que ustedes a través de algunas investigaciones, ¿cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Un tema que no está abordado para que las personas estén identificadas de lo que está pasando justamente con este tema. Muchas gracias, Héctor. Espero haber comprendido bien la pregunta. Me parece que habla sobre la inmunidad. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas? En general, dado que es una vacuna nueva, no se cuenta con este tipo de análisis aún. Lo que podemos saber por lo pronto es cuánto dura, por ejemplo, la inmunidad desde que se hicieron los ensayos clínicos y hasta la fecha. Por ejemplo, una de las vacunas específicamente ha dicho 9 meses. Bueno, es 9 meses, mínimo 9 meses. Sabemos que el seguimiento durante 9 meses de las personas les ha conferido esta protección, esta generación de anticuerpos neutralizantes, estos anticuerpos que neutralizan, por eso se llaman los anticuerpos neutralizan al virus, en este caso al virus SARS-CoV-2, y evitan la infección, ¿no? Y los cuadros graves. Entonces, esta es información que se va a ir generando a lo largo del tiempo conforme se vayan utilizando las vacunas a nivel mundial. Y esto es también lo que se conoce como la efectividad de las vacunas. Son dos términos distintos, la eficacia y la efectividad. La eficacia es aquella protección que se mide en un ambiente controlado, en un ensayo clínico con pocas personas. Y la efectividad es aquella protección que se mide en el público completo cuando las vacunas se lanzan masivamente, como lo estamos haciendo ahora con las diferentes vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Entonces, una vez que también se vayan conociendo la efectividad de las vacunas, estudios que también estaremos seguramente realizando en nuestro país con diferentes personas investigadoras, estaremos en posibilidades de saber si se trata de una vacuna que debe de ser que dé refuerzo anual, si se requiere alguna otra dosis para continuar con la inmunización o si con el plan que se ha propuesto por parte de los laboratorios de una o dos dosis y sus tiempos específicos de aplicación, con eso bastará para continuar con la inmunización mayor, al menos al 70% de la población de un país, esperemos que del mundo, para poder tener esta inmunidad de grupo a nivel nacional y a nivel mundial. Muchísimas gracias, Héctor.
Bien, pues agradezco de nuevo a todas las personas que nos acompañaron aquí en esta conferencia de prensa virtual sobre la situación que guarda la epidemia de la COVID-19 en nuestro país, así como, más importantemente, cómo vamos avanzando en la Estrategia Nacional de Vacunación para la prevención de la COVID-19 en nuestro país. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Secretaría de Salud que colabora, y de la Secretaría de Bienestar y de todas las secretarías y todos los estados de la República que trabajan incansablemente en esta Estrategia Nacional de Vacunación. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias al equipo de Sepropie por esta transmisión. Y sobre todo, muchísimas gracias a usted en casa que nos vio y nos escuchó, que nos ve y nos sigue escuchando para informarse sobre la situación de la epidemia del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Muchísimas gracias, extraordinario sábado. Buenas noches.